Trabajar por la unión del gremio de periodistas es uno de los retos del presidente electo del Círculo de Periodistas de Valledupar, Rafael Escalona. La meta primordial que tengo en el CPB es la unidad del gremio. Vamos a trabajar porque este gremio tenga un sentido de pertenencia, porque la misma gremiación tenga en cuenta a cada uno de los integrantes de ella. En ese sentido, una vez logremos eso, vamos a trabajar también por la academia, vamos a prepararnos, vamos a buscar celebración de convenios que permitan que cada uno de los integrantes de esta gremiación tenga la opción de acreditar un título, si no lo tiene, y en el caso que lo tenga, de acreditar un posgrado. Además, creemos importante que en el transcurso de estos meses, antes de que termine el año 2023, actualicemos los estatutos para así montar una guía de trabajo que sea la ruta donde vamos a caminar en el transcurso de los 2 años. Rafael Escalona es una persona común y corriente que inició en el gremio como auxiliar de cámaras en el año 1988. Al poco tiempo pasó a ser camarógrafo. De la misma manera subió a ser coordinador de cámaras, productor, y montó la primera empresa de corresponsalía nacional de televisión en el departamento del Cesar, la cual realizaba sus actividades en el departamento de Cesar, Guajira y Magdalena. Por mucho tiempo me dediqué a esta actividad periodística, hasta que llegó un momento en que decidí estudiar Derecho, terminé la carrera, me gradué, posteriormente me especialicé y me dediqué a ejercer el derecho también en diferentes entidades oficiales. Fui coordinador del DAN en el departamento de Cesar por espacio de 7 años, pasé a ser asesor de la dirección de Corpo Cesar en medio de la pandemia y ahora me encuentro laborando como asesor de la gerente de Fombi Social. En este momento estamos haciendo los preparativos de registro en la Cámara de Comercio de la documentación que se requiere para entrar legalmente a ejercer la actividad de presidente del CPB y estamos también coordinando con la presidente saliente María Elvira Marulanda la actividad de empalme para recibir formalmente lo que es el CPB, su inventario, todas sus actividades y poder de esta manera iniciar formalmente a ejercer la función de presidente del CPB. Bueno, en relación a la llegada de nuevos periodistas a la ciudad de Valledupar y a la gremiación, considero que vamos a crear un comité de recibimiento, que sea esas personas mediante la gremiación que se han recibido con los brazos abiertos y tengan por lo menos una llegada, un recibimiento con una información específica que le permita moverse y ubicarse desde el punto de vista laboral. El CPB no puede generar empleo, pero sí podemos lograr que se tenga un contacto con las diferentes empresas, con los diferentes medios de comunicación y estos periodistas que llegan a Valledupar puedan comenzar a entablar una relación que pueda terminar en un empleo. Pero de la misma manera, vamos a trabajar para que las nuevas generaciones y los periodistas con experiencias se encuentren, se den la mano y comiencen a cruzar esa información tan importante y que además termine en un acto de amistad, de hermandad, que es lo que realmente queremos, que todos seamos una sola cosa. El CPB está para agremiarnos, para reunirnos, para fortalecernos. En ese orden vamos a buscar un mecanismo que permitan que cada uno de los integrantes del CPB le den la mano a su compañero y que seamos una sola familia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.